Según las primeras versiones, hacia las 4:30 de la tarde una camioneta de servicio interveredal cruzaba por la población de Vega Larga en el oriente de Neiva. Algunos testigos aseguran que al parecer iba cargado con explosivos. El artefacto fue accionado cuando el vehículo público pasaba por el frente de la estación de policía. 4 personas, entre ellas 3 patrulleros, murieron, 16 civiles más resultaron heridas. No, yo estaba adentro en la cama acostado cuando sonó esa, ese estruendo, entonces yo salí a buscar a la mujer mía de pieza en pieza y no la encontraba. En medio del caos, familiares de las víctimas luchaban por trasladar a sus seres queridos a un centro asistencial. Nada, nada, yo no miré nada porque yo salí, fue con ella nomás y la echamos en un carro y nos vinimos para Neiva y no sé nada más. En el hospital universitario de Neiva se vive la mayor emergencia. Los 16 heridos con múltiples lesiones provocadas por las esquilas fueron trasladadas por tierra y aire. En las próximas horas se conocerá la lista de las víctimas. Las autoridades atribuyen a la FARC el atentado.